le quedan 2 años y medio de gobierno. Y lo tercero, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, es que la gente cuando tiene más sensación o objetivamente inseguridad, está disponible para restringir sus libertades en función de la seguridad. Pero ¿cómo ve a alguien de izquierda, como Mauro Tamayo, como usted, finalmente el fortalecimiento de la identificación de la población o el aumento de la identificación de la población con el Partido Republicano? Yo creo que, bueno, es una buena encuesta para los sectores de oposición hoy día, por cierto. Tanto José Antonio Kast como Piñera aumentan al orden de 10 puntos en comparación a la anterior evaluación. El Partido Republicano le va muy bien, evidentemente, a pesar de que los partidos, yo siempre me he sentido bastante orgulloso de conocer gente que milita, porque encuentro que es muy difícil militar en un partido y dar explicaciones a veces por cosas que usted no decide. Pero igualmente es muy poquita la valoración positiva de la sociedad de los partidos, a pesar del rol tan relevante que tiene. Creo que es importante mencionar que están 3 alcaldes, son de oposición, son los más evaluados, eso va a ser bien positivo, que la alcaldesa Matei se mantenga en la anterior evaluación con esta arriba, que los liderazgos del oficialismo, el gobernador Orrego aumenta. ¿Y la Carolina Toá? La Carolina Toá y Anet Jara. Entonces, ¿qué creo? Que primero, efectivamente, hoy día, para enfrentar esta situación de inseguridad, los ciudadanos y ciudadanas están buscando medidas de severidad, de claridad, de certeza. Y nosotros, como gobierno, como oficialismo, no hemos sido todavía capaces de dar esas señales. Sí, se comienza a mover la aguja. Si ustedes ven, la evaluación de seguridad sigue estando en el primer puesto, pero baja un poco. Mauro, va a seguir con la palabra y ya vamos con el senador Rojo Edwards, que también tiene algo que decir. Ahora que los republicanos somos más, tenemos que tener más palabras, más minutos en televisión. Vamos con la Monse, que ya se inscribió también. Monse, por favor. Contigo y los republicanos, con su nuevo conductor, el senador Rojo Edwards. Tenéis que cortar todos estos videos rojos. Es un honor saber que hoy día está JC republicano. ¿Qué? Lo que de rojo a las pantallas de TVN. Oye, quizás. Pero rojo, Eduardo. Me voy a la capilla de inmediato. Oye, yo quiero decir un par de cosas. Primero, llegó el momento. ¿Cómo se toman esta encuesta? Lo primero, creo que es clave tomarlo con humildad. Porque en el minuto en que los republicanos se creen el cuento, nos creemos el cuento, ahí se pierde la acción ciudadana. Yo creo que eso es lo primero. Ahora, también creo que hay ciertas materias que han hecho esto posible. Primero, creería que los republicanos hemos sido capaces de ser coherentes en los principios que hemos defendido en general, en las buenas y en las malas. Siempre ponemos el ejemplo de Carabineros, porque Carabineros en el 2019 se les criticó de todo. Y nosotros estuvimos ahí recibiendo, nos dijeron hasta, pero un ejemplo, coherencia, y creo que defenderlo con valentía, eso es clave. Pero también hay otra cosa, creo que y por eso creo que el alcalde se equivoca en su política del tema, por ejemplo, de la posibilidad de defenderse. Es que los republicanos hemos tenido también una sintonía porque la gente se siente insegura. Y la seguridad es el derecho fundante de todo el resto de los derechos. Y es tan así que en la misma encuesta CEP se dice, como lo hablábamos un rato, que los chilenos, y esto no es para juzgarlo, es para entenderlo, los chilenos consideran que están dispuestos a que le restrinjan otros derechos y otras libertades con tal de tener seguridad. Yo creo que esa interpretación, creo que republicanos lo ha hecho bien. Pero es clave el tema de la humildad, porque el minuto que ya dejas de que te cree el cuento, esa se desploma. Me disculpan que tenemos muy poco tiempo. Pancho, cortito, Carla, y como ya Mauro habló de la CEP, voy a tener que ir para otro programa, alcalde. La autodefensa de las personas no está en discusión, por favor. La gente tiene el legítimo derecho a defenderse hoy y esperemos que siempre. Yo creo que el éxito relativo de los republicanos que se expresó tanto en el Consejo como en esta encuesta, así es, tiene que ver con que conectan mejor en su planteamiento con la principal preocupación de los chilenos, que es la inseguridad. Y en eso nosotros estamos en déficit. El día que la izquierda entienda que el principal derecho humano es a vivir sin que lo asalten, vamos a competir con los republicanos. Claro. Carla Rubio. Bueno, yo destacar obviamente el resultado de Lynn Matthei, Germán Codina y el alcalde Carter, por supuesto. Perdón, Carter.
Carter. Los tres primeros mejor evaluados, así que obviamente felicitarlos. Estamos muy contentos, muy orgullosos. Además son alcaldes, yo creo que ahí, alcalde, usted ve que hay una señal clara de la labor que realizan cercano a la ciudadanía. Y lo segundo es que yo creo que efectivamente los republicanos sintonía está con el tiempo, con la seguridad, pero no hay que perderse, que la encuesta también muestra que la gran mayoría se considera de centro. Y los que nos consideramos de centro tenemos que mantenernos en nuestras convicciones y no tener la tentación de querer ser como los republicanos, porque los republicanos tienen su nicho y tienen su rol de representar a ciertas personas, y nosotros no nos tenemos que perder en nuestra identidad. Entonces el mensaje a quienes somos de centro y que creemos efectivamente en otro tipo de ideas, a mantener la identidad y no convertirnos en la Concertación, que quiso parecerse al Frente Amplio y finalmente se lo terminaron desapareciendo. Yo antes de irme solamente decirle a los chilenos que tenemos una muy buena noticia para el país. Ayer Chile es el mejor país de América Latina en combatir la pobreza. 6,5% de la población ahora bajo la línea de la pobreza. Y quiero decirles, cuando el presidente Evin llegó a La Moneda, esa cifra era del 39%. O sea, los 20 años de la Concertación, los 4 de la nueva mayoría y los 8 de Piñera, uno tras otro fueron disminuyendo el nivel de pobreza. Muchas gracias. Querámonos un poco también, dentro de tanta mierda, esta es una buena noticia. Muchas gracias, Francisco, nos quedamos con eso. Muchas gracias, porque hay un último minuto urgente, Pablo, y Pablo nos está llamando. Sí, Pablo, estamos viendo al detenido. Así es, Julio. Sí, Julio Monse, muy buenos días. Estamos justo en una fiscalización en Pedro Aguirre Cerda, justo en departamental con Panamericana. En primera instancia nos habían dicho que esta persona que ustedes están viendo, este conductor, se iría detenido. ¿Por qué? Habría intentado fugarse para evitar la fiscalización. Carabinero nos estaba diciendo recién que estaban revisando sus documentos y efectivamente tiene parte de su documentación vencida, específicamente el permiso de circulación. De hecho, recién Carabineros comenzó a registrar el automóvil y también le habrían encontrado marihuana. Lo que está haciendo ahora también Carabineros es revisar el chasis, si corresponde también al número del motor del auto y ver si es que no existe algún tipo de clonación. Mira, voy a tratar de hablar acá con el mayor. Mira, voy a escuchar primero al conductor. Dama, discúlpeme. No, solo preguntarle cuál fue la situación o cuál es su versión. No, aquí el Carabinero está haciendo su trabajo y se agradece que se realice esta labor. Muy amables, muchas gracias. ¿Vieron los documentos? ¿Está todo bien? Están procediendo conforme a derecho y están realizando una gestión estupenda. Muy amable. Solo para saber, para dejarlo claro, para saberlo de ustedes, que nos habían dicho que había tratado de evitar la fiscalización, solo si es así. Lo que pasa es que cuando uno ve este tipo de fiscalizaciones y es un ciudadano, en definitiva, que, no sé, uno se sorprende. ¿Cómo que se asustó? La verdad es que sí. Permiso. Ya, ok, muchas gracias. Claro, esa es la información que nos entregaba parte de los inspectores acá de fiscalización del Ministerio de Transporte, que se había tratado de fugar. Entonces, obviamente quisimos contrastar esa versión con el conductor. Mira, ahí le están revisando el motor. A ver si le puedo preguntar también al mayor que está acá con nosotros. Mayor, muy cortito, sabemos que está haciendo su trabajo, solo para saber en qué condiciones está el auto y cuáles son los antecedentes que ustedes manejan. Hasta el momento estamos revisando la documentación del vehículo y el número de chasis y el número de motor, si corresponde a la identificación del vehículo. ¿Pudo encontrar alguna anomalía con respecto a él? Estamos verificando si corresponde a este momento el chasis, corresponde a la documentación, y en cuanto al motor lo estamos verificando. Mayor, solo una duda, es que nos habían comentado que se habría encontrado también marihuana al interior del auto, no sé si eso lo pudieron corroborar.